A mí me toca acompañar como sacerdote, asesorar el espacio que se llama Pastoral Diocesana de las Adicciones, ¿no? Que lo que vincula es a distintos espacios que hay en varias parroquias y en algunos centros así barriales que dependen de la pastoral del obispado, ¿no? Tenemos varios espacios de escucha, de acompañamiento, tanto a la gente con problemática de consumo como a los familiares y amigos sobre todo, ¿no? Donde tratamos de, en principio, eso, tener un espacio de escucha, de contención y de derivación en principio, ¿no? Manejamos por ahí una agenda de los recursos que en la ciudad hay, tanto estatales como de otros ONG o privados, ¿no? Y tratar de acompañar, de hacer esta tarea de contención, algún espacio también de tipo de acompañamiento ambulatorio, también tenemos, con algún espacio así de espiritualidad. Y también estamos iniciando ahora lo que llamamos un centro barrial, el Hogar de Cristo, Carlos Mujica, en el barrio Belgrano, de Belgrano y Don Emilio, ¿no? Que lo que trata es eso, de abordar ya el consumo problemático, pero en zonas así de vulnerables, ¿no? De barriadas donde es muy difícil el poder acceder por ahí a veces, ¿no? A espacios o a tratamientos, o donde hay un montón de otros también derechos a veces vulnerados, donde, bueno, la adicción es un emergente más, ¿no? Entonces la idea es esto, estamos trabajando ya para iniciar este centro donde la idea es acompañar, contener en todo lo que hace a la persona y desde ahí abordando la adicción, ¿no? Como una problemática más, bueno, es lo que estamos tratando de acompañar, ¿no? Padre, por el trabajo que hacen ustedes en los barrios, la franja etaria ha aumentado, ha bajado, quiero decir, se empieza a consumir desde más chicos. Sí, uno ve que la problemática está, ¿no? En chicos a veces de 9, 10, 11 años ya comienza el problema de la adicción, ¿no? Lamentablemente, en los barrios más vulnerables es una situación así presente, ¿no? Que atraviesa la realidad social. Hoy el problema del consumo es un problema de toda clase social, diríamos, ¿no? Por ahí en distintas especificidades de sustancias, ¿no? Pero bueno, creo que sobre todo en lo que es lo vulnerable es el problema de que desde la niñez hay muchos chicos ya, ¿no? Y después, bueno, jóvenes o adolescentes complicados en el tema del consumo.